Comenzamos nuevamente el día 3 de marzo, la segunda milla. Comienza sus actividades con los niños a partir de 3 años hasta 15. Actividades alternativas de lo que es desde juegos, deportes, competencias, hasta talleres para las niñas y los niños por separados, en telar, en crochet, y brindándoles como siempre el desayuno y el tema de la comida. Y este año un poquito más fuerte, cada año más reforzando todo lo que es el seguimiento escolar. Ya estuvimos, se estuvo visitando a los chicos, ayudándole a los padres para ir a cortarse el pelo, estuvimos compartiendo con ellos un tiempo y viendo si tienen los útiles escolares, así que hemos estado recorriendo el barrio para ver cómo están con el tema de la iniciación de clases, de lo que ellos están necesitando, de brindarles el apoyo a los padres y también a los docentes, porque hemos tenido el año pasado un acercamiento a los directivos y vamos a estar también trabajando conjuntamente con ellos en talleres que requieran y que necesiten y haciendo todo el trabajo de apoyo. Estamos haciendo un proyecto también en cuanto a lo que va a ser salud, queremos acercarnos para poder ver todo lo que es el calendario de vacunación, el tema de desparasitación y ver todo lo que incide con respecto al crecimiento y poder hacer un seguimiento también porque hay muchas veces déficit en el aprendizaje de los chicos en el colegio. Sabemos que el tema de la alimentación, de la olla, por eso nuestra olla que va a seguir caminando durante las calles, durante este año, es fundamental en los primeros años de vida. Así que bueno, a partir del 3 de marzo, quienes quieran colaborar, con la segunda milla asistimos más o menos alrededor de 120 niños, 30 familias, en donde no solamente queremos darle el alimento de la comida, sino estar con ellos en todo el proceso de lo que es estos primeros años para que sean buenos hombres y mujeres para este bendito suelo argentino. Así que quienes quieran comunicarse, es la Sociedad de la Segunda Milla al Facebook o la Sociedad de la Segunda Milla @hotmail.com. O mi celular 461761. Yo soy Jorgelina, como usted lo dijo, y agradecemos la colaboración porque es sábado a sábado, día a día, lo que necesitamos para estar colaborando con los chicos.